En fin, la Navidad da para hablar muchas cosas, pero también para entrar en contexto, para conocer un tanto más sobre las tradiciones navideñas y sobre todo en una ciudad como Bogotá. Están todos invitados a ver la siguiente nota. Llega la época más esperada del año, donde se comparte en familia y se celebra el nacimiento del niño Jesús. En estas fechas hay muchas maneras de festejar, ya que la Navidad viene acompañada de distintas tradiciones que hacen que sea más especial y espiritual la temporada. Uno de los rituales navideños más representativos de nuestra cultura es la Noche de las Velitas, que se celebra el 7 de diciembre y está asociado con el Día de la Inmaculada Concepción. Se considera que esta celebración marca el inicio de las festividades navideñas. Este dogma fue promulgado hace relativamente poco en la Iglesia, ¿sí? Ese dogma es de Pío IX en el siglo XIX. Como esto era de día en Roma el 8, el Papa dijo que todos los que quisieran en el mundo, expresando su comunión con dogma y con Roma y con la promulgación del dogma de la Inmaculada Concepción, encendieran una velita en señal de comunión con lo que iba a pasar en Roma. En muchas partes del mundo encendieron velitas y en Roma se hizo el dogma y luego ya no se encendieron más. Pero en Colombia nunca se dejaron de encender. A la noche de velitas se une el alumbrado navideño, un ritual que avive los sentidos y emociones de familiares y amigos, quienes se deleitan de las luces de colores que llegan para decorar y despertar la alegría. Esa es una forma de mostrar que Jesús, que es la luz y viene a nuestra vida, está presente. Por eso hay tantas velas, tanto alumbrado, tantas cosas. Otra tradición que hace parte de nuestra cultura es armar el pesebre. Según la historia, San Francisco de Asís fue quien creó el primer pesebre en el siglo XIII en conmemoración al nacimiento de Jesús. Él celebró de una manera especial la Navidad y recreó el portal de Belén con personajes reales. Utilizó a los pastores para representar a los ángeles, a los reyes magos y a algunos santos. Y utilizó una pareja de jóvenes para representar a la Virgen María y a San José. En la mitad colocó al niño Jesús rodeado por una mula y un buey. Se dice que en la misa de gallo, que es la misa de medianoche de la Navidad, el niño Jesús cobró vida. Eso se tomó como un mensaje divino para que se siguiera realizando el pesebre. Junto con el pesebre llega la novena de aguinaldos, una práctica que se realiza durante 9 días consecutivos en la que se rezan distintos gozos. Esta celebración es una de las más arraigadas a nuestra cultura. Se origina inicialmente en el siglo XIX. Cuentan que fue una religiosa que en Ecuador escribió la novena. Y aunque en Ecuador y Venezuela en algunas partes se reza la novena, donde realmente arraigó es en Colombia. Durante muchos años se ha intentado cambiar los textos con la intención de modernizar el lenguaje. Sin embargo, esto ha sido casi imposible, ya que los gozos permanecen en la memoria de las familias colombianas y hacen parte del ritual que mantiene intacta la alegría al momento de reunirse. Yo creo que Colombia siempre fue un país muy, muy piadoso. Entonces, disponerse para estas novenas, para esta Navidad con las novenas, pegó muy bien en la cultura colombiana. Una cultura tan religiosa como la colombiana, reunirse a rezar la novena, eso entró perfectamente en nuestro modo de ser. Y adicionalmente despertó la creatividad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ven, ven, ven que nosotros cantamos en la novena, eso no se conoce sino en Colombia. La Navidad es una época cargada de costumbres que nos permiten reforzar los vínculos familiares y alimentar el espíritu. Asimismo, reflexionar y reconciliarnos con el prójimo, motivándonos a transmitir un mensaje de amor y esperanza.